que andamos buscando puntas de flecha. Como podrán ver, hay mucha piedra quemada. Es así como podemos, podemos encontrar los lugares, ¿verdad? Lo regular, los nativos quemaban la piedra, por eso se ve así quebrada. Se quiebra luego. No sé si la calentarían para procesarla y sacar sus puntas de flecha más fácil. Aquí nos encontramos una. Déjenme ver dónde está, porque ahorita, oh, ya la vi. Aquí está. Al parecer está quebrada de la punta. Está la marquita donde estaba. Casi está completa. Tiene una mosquita aquí abajo. Así pueden ustedes buscar los asentamientos, ¿verdad? Ya sea por las orillas de los arroyos o las orillas de los ríos, es donde se asentaban más. También las partes desérticas, donde había pues agua cerca, se asentaban. Toda esta piedra que se ve aquí es la que ellos utilizaban para sacar sus puntas. Vamos a seguir buscando. Aquí es un lugar nuevo. También traemos el detector para ver qué podemos encontrar. Pero esta es la manera más sencilla de buscar puntas de flecha. A lo regular se ve material trabajado, como escamas de piedra, ¿verdad? También tenemos el detector, a ver si nos encontramos alguna reliquia por estos rumbos. Vamos a seguir buscando. Tenemos la mochila y el agua. Hay que andar prevenidos. Ahí tenemos un libro para identificar las piezas. Y por allá tenemos el detector. Está el talachito tirado. Aquí lo que más utilizaba era el pedernal. Este es el material más común que hay aquí en esta región. Donde está el detector, me dio una señal. Ahorita vamos a ver qué es lo que podemos encontrar ahí. Como podemos ver, aquí está otra piedra trabajada. Plana de un lado, por otro lado tiene sus hilos. Esa sería una punta que no estaban haciendo, no terminaron, o alguna herramienta. Y seguimos con la búsqueda de artefactos. Aquí nos encontramos otra. Es antigua. Tenemos la pieza hermosa.
Ahorita pasé por aquí, no la había visto. Entonces hay que fijarse bien uno por donde pasa y dar varias vueltas, ¿va? Y checar bien, porque a veces nos pueden quedar estas piezas, solo que la vi con el brillo del sol. Vamos a tomar una foto y luego ahorita la levantamos. O esa piedra quemada es de donde ellos las procesaban y de ahí sacaban sus herramientas. Aquí me gusta ir de frente porque le pega el sol y se ven donde brillan. Esa. La pieza está muy completita, creo. Está la parte donde estaba. Es una hermosa pieza esta, completita, señores. Aquí encontramos una punta muy hermosa. Ahí la tenemos. Así está completa. Ay, hijo eso. Completita, señores. Ya llevamos varias en este lugar. Acá tenemos otra por acá. En esta va la tercera. Y acá nos encontramos otra. Aquí la había visto. Aquí está. Aquí lo podemos ver. Está quebrada. Pero está buena. Ahí está la marquita. Casi está completa, le falta la puntita nada más. Está saliendo bueno este lugarcito, ¿no? Estamos a escasos 10 metros del arroyo o menos. Toda esta parte de aquí hay piedra quemada donde ellos sacaban sus artefactos. Aquí habitaban indios nómadas que se dedicaban a la caza, a la pesca y a la recolección de frutos silvestres, ¿verdad? Como nueces, tuna, mezquite y otras cosas que ellos procesaban, miel y todo eso. Vamos a seguir buscando a ver qué más se podemos encontrar por aquí. Aquí donde había dejado mis cosas, ahí está el libro, la mochila, ahí tengo unas varas de radiestesia. Aquí está una pieza muy pequeñita, pero está quebrada. Si sí, alcanzaron a ver. Point.
quebrada de un hombrito de la punta. La marquita. Muy chiquita la pieza. No se alcanzaba ni ver. Tengo las varillas, ahí me está marcando algo, pero no sé qué es. Falta el tripié para poder grabar. Aquí tengo una marquita con las varillas. A ver si puedo grabar porque no puedo agarrar el teléfono. Es donde se cruzan. Ahí se cruzan las varillas. Ahí tenemos una monedita. Es difícil grabar así sin con las manos. Lo tenemos aquí arribita. Está perforada. A ver qué moneda es. No alcanzo a ver. Es un centavito monograma, creo. Es un centavo monograma. Nos contamos por este camino donde llevamos las puntas de flecha. Ahí dice que por aquí era un camino real que venía de una hacienda que está aquí cerca. Vamos a seguir buscando puntas y con el detector a ver qué más podemos recuperar por aquí.